luego de que en redes sociales anda circulando un audio donde se menciona que hay más de 10 casos de COVID-19 en el IMSS de Cozumel, el subdirector de salud en la isla, Saúl Burgos Pat, señaló que esa información ha sido desmentida por el Comité Municipal de Salud. Sobre ese audio que anda circulando a través de los diferentes grupos de WhatsApp que integran en la isla de Cozumel, sobre esta situación queremos informar a la ciudadanía que el Comité de Salud Municipal monitorea diariamente el estado de los hospitales y los diagnósticos relacionados a COVID-19, y el día de hoy tenemos el último corte donde no se encuentran ningún paciente relacionado con esta patología. A pregunta expresa sobre de dónde pudiera estar saliendo este tipo de información, manifestó: sabemos que hay mucha gente que dentro de las instituciones está filtrando esta información, sin embargo, sabemos que no tenemos casos. Le hacemos un llamado pues a los profesionales de la salud que tomen en serio lo que es su labor, no transmitan este tipo de mensajes que lo único que hacen es alertar a la ciudadanía y referirle a la comunidad cozumeleña que nosotros estamos monitoreando todos estos casos para que se le dé la atención médica oportuna. Instó a la ciudadanía a no dejarse llevar por este tipo de noticias falsas y recomendó seguir las publicaciones oficiales. En caso de que hubiese algún caso confirmado o caso sospechoso de esta enfermedad, será el presidente municipal a través de sus redes oficiales quien les hará llegar esta información en tiempo y forma. El también integrante del Comité Municipal de Salud pidió a todos intensificar las medidas de prevención. Debemos de mantener cierta distancia relacionada con 1.5 metros entre persona y persona. También realizar más enfáticamente las medidas de prevención como el lavado de manos, pues no exponer a nuestros adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas que tengan alguna enfermedad que deprima su sistema inmunológico. Y a pesar de que en Cozumel no tenemos casos hasta el día de hoy, es muy importante que nosotros realicemos estas actividades. Dijo que con estas acciones la ciudadanía se encuentra protegida y se podrá mantener la cifra en ceros de casos positivos de COVID-19 en Cozumel.